si el rol del presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sido crucial en el colapso institucional. Un cuerpo electoral independiente con capacidades técnicas adecuadas es fundamental para garantizar los derechos políticos de sus ciudadanos. Es la responsabilidad, no mucho menos, que proteger el derecho del pueblo a la expresión política, que solamente es legítima en el país. Ahora, el anuncio formal de Tibisay Lucena a la Asamblea Nacional Constituyente es tan absurdamente técnico, así como es inconstitucional y antidemocrático. La convocación de la Asamblea Constitucional está tomando lugar afuera de lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución, que dice que el pueblo venezolano es el único que posee el poder constituyente original, y en ese sentido pone fin al derecho del pueblo venezolano a la democracia. Gente como Tibisay Lucena, que sigue arrebatando la democracia de su contenido, que trabaja para solidificar los intereses de la dictadura impuesta a través del sufrimiento de su pueblo, sostenida por el asesinato de su pueblo, por la prisión política de la oposición y de sus líderes, y por la tortura.